El Poder Judicial dictó 3 años de prisión preventiva contra el ex congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal. La mesa directiva del Congreso que preside Manuel Merino de Lama ofrecerá hoy una conferencia de prensa a las 12 del mediodía. En comunicación con Exitosa, la decana del Colegio Médico de Ayacucho, Silvia de la Cruz, advirtió que hoy entre las 4 y 5 de la tarde se acabará el oxígeno en E-Salud. E-Salud ha colapsado. E-Salud hoy ya no tiene oxígeno. Hasta las 4 o 5 de la tarde nos dura el oxígeno. El día de ayer se trasladaron 27 pacientes al MINSA para buscar puntos de oxígeno a un hospital también colapsado del MINSA. No podemos estar en eso, trasladando los pacientes, trayéndolos. No podemos seguir permitiendo que ese paciente muera por falta de oxígeno. Agentes de la Policía Nacional decomisaron al menos 30 plantones de marihuana en el jardín de una vivienda ubicada en el sector de Zapayal, distrito de Puente Piedra. Las autoridades policiales están tras los pasos del propietario del inmueble para identificarlo y capturarlo. En entrevista para Exitosa, el abogado de la Asociación de Deudores Financieros, Fernando Casanova, informó que presentaron una denuncia contra la titular de la SBS, Socorro Heysen, y todos los bancos nacionales por los presuntos delitos de lesiones culposas y exposición de personas al peligro. La jurisprudencia ha recogido a la salud mental como propia y concomitante en la apuesta por la vida y la tranquilidad de las personas. Por ello, la salud mental hoy se ve minada con llamadas y amenazas de todos los bancos y financieras, y esta situación configura perfectamente el delito de lesiones culposas. La denuncia es por lesiones culposas, por exposición de personas al peligro. Nosotros hemos denunciado a la señora Heysen y hemos denunciado penalmente a todos los bancos para que los titulares de cada entidad bancaria, cada entidad financiera, se haga responsable de su área de cobranza que viene enfermando a las personas. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, busca Premier. Martín Vizcarra acepta decisión del Congreso y armará nuevo gabinete.